Buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Miren, hoy voy a hacer una manualidad, voy a arreglar estos, este florero. Este es para mi azúcar y este es para mi avena. Este ya hice uno, miren, les voy a poner este tipo de decoraciones. Son frascos reciclados, chicas. Tengo estas, unas calabacitas. Tengo hojas y el listón. Y estas piedritas son para el florero. Aquí compré unas flores de estas, miren. Bueno, ahorita les muestro cómo voy a hacer todo esto, ¿ok? Ahí voy a ocupar silicón caliente, pistola de silicón. Esta la voy a arreglar. Ya la tenía, ya nada más ahorita la voy a arreglar. Ese lo hice ayer, miren. Bueno, chicas, ahorita les sigo mostrando. Aquí ya tengo uno por el tiempo, pues ya decoré uno, chicas. Ya corté el listón para este. Vamos a pegarlo nada más, ¿ok? Miren, este es para el café, para el azúcar. Como les digo, por el tiempo estoy adelantando un poquito yo. Miren, compré también estas y se las enseñé. Le voy a poner arriba aquí. Todo esto lo conseguí en la tienda de dólar, chicas. Por si gustan. Miren, son estas. Y estas ya traen pegamento. Nada más le quitan eso y listo. Así va quedando este. Ahí está quedando. Yo compré unas hojitas, pero yo creo que esto no le va a quedar porque son muy chiquititos. Miren, entonces este no. Miren, así nos va a quedar. Ok, vamos con el grande, que es un florero. Miren, así está quedando. Ya le voy a echar las piedritas y listo. Ahorita les muestro cuando ya esté. Pero ahorita ya quedó, miren. Vamos con el del azúcar. Se lo puse en el centro. Con el silicón caliente es un poco difícil trabajar, ¿verdad? Pero bueno. Y a este le voy a poner igual una calabacita y las hojitas. Son estas calabacitas. Este le voy a poner dos hojitas verdes. Aquí tengo la otra.
saben que a mí me encanta esta época. Es una época muy bonita, chicos. Chicos y chicas. Miren, así está quedando, ¿ven? Qué bonito, ¿verdad? Sencillo, pero muy bonito para decorar ahí la mesa. Y este, aquí le quería poner unas. Yo creo que ya se vería con mucho. Le voy a poner unas de estas. Ya se vería muy cargado. Así está bien. Así lo vamos a dejar, miren. Ahí está. Ya llevamos tres. Así también le voy a poner una. Ya son las calabacitas grandes. A lo mejor una hojita. Miren. No, es que ya no le voy a poner nada. Bueno, chicas, pues así vamos arreglando todo esto. Ahora vamos a arreglar esta. Miren, les digo que esta yo la reciclada, se podría decir. Yo voy a arreglar esta para ponerla ahí también. Y este, no sé si me va a alcanzar el listón porque ya no tengo mucho. Ya se terminó. Miren, y sí, me va a alcanzar nada más para ponerle aquí. Ok, vamos a pegarlo, ¿ok? Como les digo, esta yo ya la tenía, ya no tuve que gastar en ella. Entonces, pues ahí a uno se ahorra un poquito, ¿verdad? Porque pues uno ya tiene el material en casa. Por eso les digo que todo es reciclado, porque son cosas que yo ya tenía en la casa. O sea que ya nada más tuve que hacer gasto de algunas, no todas. Y eso es bueno, chicas, porque nos ahorramos un dinero, ¿verdad? Lo malo es que mi pistola no llega, la de silicona no está llegando hasta acá. Ahí está, muchachas. Miren, es una vaquita, ¿ven? Pero yo lo puse por la cinta. Ya cambia un poco la temática. Y ya adentro, pues nada más le voy a poner las hojitas estas. No se las voy a pegar, solo se las voy a poner aquí adentro, como por el tema de ahorita de otoño. Creo que es una buena idea, ¿verdad? Gastamos poco y ya tenemos las cosas en casa. Entonces, pues imagínense. Y se ve bonita nuestra casa también. Esto es para el café, para la cafetera, les digo. Y este. Ahí vamos, mira. Tratando de tapar la vaquita. Para que no se vea, ¿verdad? Como les digo, yo no quise comprar otra de estas, porque pues como les digo, ya era algo que teníamos que hacer reciclado, como cositas de estas. Y miren, ahí está, ya se acabaron las hojitas. Pues creo que eso va a ser todo. Compré unas calabacitas, pero yo creo que ya no se las voy a poner, tal vez así como ven. Miren. Quedan bonitas ahí. Creo que ahí se las voy a dejar. Solo le voy a poner tres. Miren, ahí está, chicas. Bueno, pues esa es la idea que les traigo hoy en día. Miren, esta es una para poner el café. Miren, aquí está el este. Es el de la avena. Y aquí está el que es para el. Para el. El azúcar, y hice uno para mí, cucharas, y listo. Miren, ya quedó, ¿ven? Y miren, todo reciclado, muy barato, por cierto, me salió muy barato y no necesitamos de tanto, ¿verdad? Y estas piedras que les dije son para. Ay, disculpen el ruido. Bueno, ahí está, miren, ya es el florero que hice. Ahorita le voy a poner las flores. Ahorita les enseño, ¿ok? Chicas, ese es el resultado final. Miren, aquí puse mi té. Aquí tengo avena.
Aquí tengo azúcar. Ahí está, miren, es lo que acabamos de hacer. La vaquita, ahí está, miren. Ahí está el florero que hicimos ahorita, miren. Ahí le puse unas flores de la temporada. Y hice este, también lo hice, miren. Bueno, pues es lo que yo les venía a mostrar el día de hoy. Espero les guste, lo hagan. Y si les gusta, regálenme un dedito, ya saben. Muchas gracias, hermosas y amigos también, porque nos ven hombres y mujeres. Gracias a todos por estar aquí. Una idea fácil, sencilla y barata, de todo es reciclado, como les dije, cosas que uno ya tiene en casa, frascos de café, este es de una veladora, aquellos son de café, solo hay que lavarlos y listo, chicas. El florero yo ya lo tenía, como les digo, y este también, el servilletero, ya nada más lo decoré. Bueno, chicas, pues ahí está, miren. Eso fue nuestra idea del día de hoy, mis chulas. Espero les guste. Bueno, nos vemos para la próxima. Gracias.